Buenos días. Es la primera vez que pasa esto en el Grove. Que un grupo de personas hagan encoger una infraestructura de este calibre. Se nos ha quedado pequeño. Ya está por ahí el alcalde para dar la bienvenida. Señor alcalde. Don José Antonio Cacabelos, el alcalde del Grove, que nos va a dar la bienvenida. Y hay que pedirle a las personas que vamos a reconocer, a los cofrades de honor, embajadores y tal, que ocupen su sitio en los lugares que le corresponden. Hay un poquito de lío ahí fuera. Y entonces, Úrsula, ¿puedes decirle a nuestros olímpicos que se vengan? Sí. Que dejen de tomar café y que vengan, porque así empezamos y acabamos rápido. Qué importante es comer. Yo, aprovechando que hay este silencio y este impas, hay que decirle al alcalde que esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Para el año que viene, a ver qué nos ofrece. Yo siempre recojo los guantes, siempre. Como diría el otro, estamos en ello. No sé si han fijado, pero al salir, fíjense, enfrente tienen una obra, tienen un edificio, ese va a ser el auditorio de Ogrove que esperamos inaugurar en el mes de enero de 2022, es decir, dentro de apenas mes y medio. Y no sé cuántas personas están concentrando hoy aquí. Víctor se acaba de ir. Bueno, quedo yo de maestro de ceremonias. 370. Bueno, pues el año que viene no va a haber ningún problema porque la capacidad son de 490 butacas para recibirles a todos ustedes. Entonces, estoy convencido de que el año que viene vamos a tener en el auditorio una recepción que... como ustedes se merecen, la verdad, como ustedes se merecen. Cierto es que, bueno, cuando Víctor me comentó, como bien saben, siempre le recibíamos en la carpa la fiesta del marisco, que tenía suficiente capacidad, pero bueno, llevamos aquí un par de años con un problema global que nos obliga a vernos a media cara. Solo nos vemos los ojos, pero... En cualquier caso, me estoy liando porque es que no sé qué voy a hacer. Aquí a mí me han dado el micrófono y bueno. Yo lo siento por ustedes porque político y micrófono, madre mía, y cámaras, buen hombre. Yo estoy en mi salsa, o sea que les pido disculpas por la chapa que les voy a soltar. Aquí el presidente que organiza todo esto me deja aquí al lado del micrófono y yo me sigo liando. Que disfruten también de nuestro pueblo y principalmente de nuestras gentes. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues para empezar el capítulo vamos a ir llamando a los cofrades que van a ser nombrados para que ocupen su sitio y poder empezar el capítulo. Entonces, por favor, don Alfredo García Fernández, perdón, de la Cofradía de Vinos de Cangas del Narcea. Por favor, que suban también los representantes de la bodega Paco y Lola. No sé si están por aquí. Que suban también los que van a ser nombrados guardián y guardiana de honor. Doña María Naveiro Domínguez y don Francisco Caneda Rodríguez, que suban, por favor. Y una vez que estén todos, pues ya empezamos el capítulo. Bueno, pues empezamos oficialmente el capítulo. Buenos días a todos y bienvenidos al 28º capítulo, gran capítulo de la Cofradía del Centollo Larpeiro de Ogrove. Permítame presentar a los miembros de la presidencia que hoy nos acompañan. Al centro de mesa, el señor presidente de la Cofradía del Centollo Larpeiro de Ogrove, don Víctor Otero Prol, acompañado por las personalidades siguientes. A la derecha, el representante de la Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas FECOES, don Fernando Andonegui Menezo. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Martiño de Ogrove, don Antonio Manuel Otero Aguín. A la izquierda, no estáis por orden. Y tampoco está en la mesa. El que me faltaba era Pedro Piñeiro. Pedro Piñeiro Lago, por favor, ocupe su sitio en la mesa presidencial.
Es el presidente de la Federación de Cofradías Enogastronómicas de Galicia, FECOGAL, Pedro Piñeiro Lago. También tenemos en la mesa a la vicepatrona de la Cofradía de Pescadores San Martiño de Ogrove, doña Dolores Gondar Meis, y el directivo, don Alfredo García Fernández, de la Cofradía de los Vinos de Cangas de Narcea, entidad con la que nos hermanaremos solemnemente durante este acto. Ahora va a hacer uso de la palabra el presidente de la Cofradía del Centollo Larpeiro, don Víctor Otero Prol. Bueno, buenos días otra vez. Yo, como no soy alcalde, solo soy concejal, voy a tardar mucho menos. Bueno, daros las gracias por vuestra presencia. Esta fraternidad que nos une y que hace que nos juntemos de vez en cuando, unas veces en el Grove, otras veces en otros lugares, nos ha juntado aquí este fin de semana. Y yo no os voy a decir nada más que agradeceros vuestra presencia, que esto es un grupo de amigos, que esto empezó con 17 amigos y ahora somos 400, pues somos 400, pero somos 400 amigos que venimos a disfrutar, a pasarlo bien y a estar juntos. Y espero que entre todos, porque yo creo que lo sabemos hacer todos muy bien, lo vamos a conseguir. Muchas gracias y bienvenidos. Y en nombre de la cofradía, do Centollo Larpeiro, ya aprovecho para invitarles a todos para la siguiente xuntanza centoleira, el último fin de semana de noviembre del 2022. Seguidamente nombraré a las entidades participantes e invito a subir a un miembro de cada una de ellas para recoger el correspondiente diploma de asistencia y llamaré de cuatro en cuatro para no alargar excesivamente esta entrega. Voy a llamar de seis en seis. Que suban, por favor, un representante de FECOES, de la Cofradía del Arroz con Leche de Cabranes, de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, de la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero y de la Cofradía del Orujo de Potes. Y Cofradía Amigos de los Nabos de la Foz de Morcín. Cofradía de los Nabos de la Foz de Morcín, un representante, por favor. Seguimos. Orden de la Cigala de Marín, Gastrónomos del Yumay, Cofradía do Caldo Galego de Mourente, Cofradía del Hojaldre de Torre la Vega, Cofradía de la Anchoa de Cantabria de Santoña y Cofradía Vinos de Alicante. A mí me está entrando un hambre leyendo todo esto, porque aquí hay aperitivo, bebida, postre, de todo. Seguimos. Orde da Ameixa de Carril, Orden del Cangrejo, Regimiento Asturias 31, Cofradía del Respigo de Laredo, Capítulo Serenísimo do Albariño, Confraría do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa e Támega, Confraría dos Sabores Poveiros de Poboa de Barsim, Alguén da Confraría dos Sabores Poveiros de Poboa do Barsim, nos vamos preparando, Alguén da Confraría da Caldeirada do Peixe do Camarao de Espiño, Confraría da Marmelada de Odivelas, Confraría da Pastinaca do Pastel de Mollo da Covilla y algún representante de la Banda de Guerra de la Brigada Galicia 7, la Brilat, andan por ahí los gaiteiros de la Brilat, un representante, y no sé si llegaron los representantes de la bodega Paco y Lola. Nada, pues están entregados todos los diplomas. Bueno, vamos a seguir con los reconocimientos para avanzar en el capítulo y vamos a entregar los distintivos de antigüedad y constancia a cofradías y entidades. Como todos saben, la Cofradía del Centollo Larpeiro otorga reconocimientos e insignias de antigüedad y constancia a cofradías y entidades de manera colectiva con los criterios siguientes. Por la asistencia a tres capítulos se recibirá el reconocimiento de crustáceo, con el derecho a llevar las insignias del Centollo Larpeiro en su categoría de bronce. Por la asistencia a siete capítulos se recibirá el reconocimiento de bruño, con el derecho a llevar las insignias del Centollo Larpeiro en su categoría de plata. Al ser un reconocimiento al colectivo, los cofrades o miembros, pasados, presentes y futuros, adquieren este mismo derecho de forma individual. En el libro de honor de la cofradía do Centollo Larpeiro se llevará registro de las cofradías que asisten a cada capítulo y de los nombramientos y derechos otorgados. Las cofradías que con su asistencia al 28º capítulo obtienen el título colectivo de crustáceo y de bruño, con todos los derechos que estos reconocimientos le otorgan, son: crustáceos,
Confraría enogastronómica dos sabores do Botareu. Que se vaya preparando también algún representante de la Orden de la Almeja de Carril y de la Cofradía de Hojaldre de Torre la Vega. Que vaya subiendo alguien de la Orden da Ameixa de Carril, por favor. Pues alguien de la Cofradía del Hojaldre de Torre la Vega. Hojaldre de Torre la Vega, distinguido con el diploma de crustáceo. Alguien de la Cofradía de la Nécora de Noja. Me parece que va a ir rápido el capítulo hoy. Ahora vamos a tomarle juramento a los cofrades de mérito, que son los socios de la cofradía, a los cofrades de honor, a los embajadores y también a los guardianes de honor. Todas estas personas se incorporan como miembros de pleno derecho a la cofradía, a nuestra entidad. Pero tienen que hay que jurar aquí cosas, Entonces, os voy a pedir, por favor, que os pongáis todos de pie. No, todos de pie los que van a jurar. Así hacemos juramento colectivo y acabamos antes. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor conocer, degustar y divulgar la centolla gallega en general y la de Ogrove en particular, y prometéis asistir a los capítulos de la cofradía do Centol Arpeiro de Ogrove siempre que vuestras obligaciones os lo permitan? Sí, juramos. Pues si así lo hacéis, que el rey del marisco os lo premie. Bienvenidos a nuestra cofradía. Muchas gracias. Podéis sentaros. Este año queremos reconocer a nuestros deportistas olímpicos para demostrarles que su esfuerzo y dedicación nos enorgullece. El Grove, aparte de ser el paraíso del marisco, es una buena cantera de deportistas y de los nombramientos de este año, tres de ellos son de aquí del Grove. Doña María Isabel García Suárez participó en los Juegos Olímpicos y quedó quinta en Atenas. Son matrimonio, son olímpicos, piragüistas. David Mascato García, que participó en dos Juegos Olímpicos y quedó cuarto en Sydney. Y María Teresa Portela Rivas, que tampoco es de Ogrove de nacimiento, pero sí de adopción, que participó en seis Juegos Olímpicos y obtuvo una medalla de plata en Tokio. Y por último, ya al margen del deporte, nombramos también cofrade de honor a don Alfredo García Fernández, directivo de la Cofradía de los Vinos de Cangas de Narcea y centoleiro reconocido. Y derecho de insignia en la categoría de oro. Este año esa distinción cae en don Fernando Romay Pereiro. La guardiana de honor es doña María Naveiro Domínguez, por toda una vida dedicada al difícil y arduo trabajo de mariscadora. Un aplauso.
El centolo y por el vino de Cangas. Bueno, aquí tenemos una representación pequeña de nuestros vinos de Cangas de Narcea. Aquí tenemos unas bodegas que son Narcea, Siete Vidas, Chicote y Señorío de Ibia. Es verdad que el vino de Cangas de Narcea es muy antiguo, pues ya lo introdujeron los frailes en el siglo X. Después tuvimos una época con el boom del carbón, que casi desapareció todo, pero gracias a Dios hoy nos enorgullecemos y tenemos 9 bodegas. Así que desde aquí os invito a todas las cofradías presentes a que nos acompañéis en el próximo hermanamiento para refrendar esto en Cangas del Narcea los días 8 y 9 de octubre. Allí probaréis todos nuestros caldos que son exquisitos. ¿Eh? Ahí está. A continuación, y para clausurar este capítulo, don Fernando Romay nos dirigirá unas palabras en representación de todos los nuevos cofrades que hoy se incorporan a esta gran familia de centoleiros. Les rogamos, por favor, que después se mantengan sentados en sus asientos. Vamos a hacer una foto de familia y les vamos a dar unas indicaciones y unas recomendaciones. Entonces, cuando acabe de hablar don Fernando, por favor, no se levanten y no salgan. Gracias. Le cedo la palabra. ¿Ha dicho don? No hace falta, no hace falta. Ya lo pongo así y ya está. Bueno, no me avisó. Es difícil de hablar en un momento como este, en un momento tan solemne donde se abre un capítulo de una cofradía y nada menos que la cofradía del Céntolo Larpeiro. Pero me ha tocado y tendré que asumirlo. Y en primer lugar, dar las gracias. Dar las gracias por haberme nombrado embajador. Todo lo que tenga embajada y estando yo por medio, pues bueno, pues viene bien, porque ya tenemos una edad que ya estamos así como cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Pero bien, gracias. Gracias sobre todo por hacerme partícipe de este momento. Y sobre todo también muchísimas gracias por los compañeros que he tenido en las distinciones de este capítulo. Grandísimos deportistas. Que además el deporte se parece muchísimo a lo que hacemos así. Espera, perdonadme, yo me voy a quitar esto ya que lo habéis hecho vosotros. El deporte se parece muchísimo a lo que estamos haciendo aquí. Y es ni más ni menos que vivir. Hay una película muy chorra, como todas las que veo yo, que se llama Hitch, especialista en ligues. Y diréis, ¿y qué hace Romay viendo esa película? Pues aprender, como todos. Entonces, hay un momento de la película en el que el protagonista dice una frase que a mí me ha llegado y que es un poco lo que siento en este momento. Dice más o menos que la vida no se mide en los momentos que respiras, sino se mide en los momentos en que te quedas sin aliento. Y aquí hay muchísima gente que este verano nos ha dejado sin aliento cuando ellos estaban en Tokio. Y después nos hizo vivir muy intensamente. Y lo que hacéis vosotros aquí, cada vez que vais a cualquier capítulo de cualquier cofradía, no es ni más ni menos que esto: dejarnos a todos sin aliento, con vuestros trajes pintorescos, con la cantidad de pins que llevéis, que me habéis dado envidia, ya veis, y yo ya también me he puesto unos cuantos. Pero sobre todo, nos dejáis sin aliento a todos, haciendo esos homenajes que hacéis. Porque esto es vivir de verdad. Y porque sigamos viviendo, espero que nos veamos en muchísimos más sitios y muchísimos más capítulos. Muchísimas gracias a todos. Y no os mováis, lo ha dicho ella, ¿eh? El punto y la I.